Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de procesado con Star Tools. Bienvenidos al canal, soy Roberto Ferrero y estamos procesando una imagen de M74, una galaxia en la constelación de Piscis. Vamos a hacer un procesado muy rápido con Star Tools. Para ello vamos a abrir la imagen. Es una imagen obtenida con el Sprite ED100 y con la Canon EOS 600D. Y lo primero que vamos a hacer va a ser el AutoDep, porque es un campo bastante grande, entonces vamos a hacer un buen recorte de la imagen, porque bueno, aunque hay pequeñas galaxias luego por el campo que he estado viendo con PixInsight mientras procesaba la imagen, la verdad es que la parte más interesante es M74, esta parte central de aquí. Entonces vamos a hacer un keep. Y para que pese menos la imagen, pues un buen recorte le va a venir bastante, bastante bien. Como digo, la cámara es la 600D, sin modificar y sin refrigerar. Ya va a ser una de las últimas imágenes que hago en esa cámara, porque acabo de adquirir la ASI 1600, que estoy esperando que me llegue. Entonces, en breve empezaremos a hacer tomas ya monocromo y la cosa cambiará. Vamos a hacer el crop. Vamos a coger un recorte de la imagen, por ejemplo una cosita así, guardamos y bueno, ya se va a aligerar bastante el peso de la imagen con este recorte que acabamos de hacer. Eso es. Vamos a volver a hacer otro autodep. A ver, el mensajito no volver a preguntar, vale. Mantenemos. Ok. Y lo primero, pues vamos a hacer un wipe. Para ello, vamos a coger toda la imagen, excepto la zona de la galaxia. Entonces, vamos a hacernos una máscara. Vamos a reducir el tamaño. Y esa máscara vamos a hacerla con un lazo. Eso es, nos interesa, bueno, no nos interesa que la galaxia aparezca analizada en la zona de barras, de espirales que hay por aquí. Entonces vamos a guardar esta máscara, se va a aplicar el wipe solamente a la zona verde, recordad. Y vamos a hacer, como viñeteo no vamos a tener porque es un recorte de la imagen, lo único que podríamos tener es algún gradiente o amp glow. Hacemos do. Vamos a probar con gradiente. En principio debería ser muy similar al resultado. Vamos a guardarlo y ahora ya vamos a proceder a hacer el revelado manual, que yo suelo dejarlo en torno a un 80 y pico, casi 90. Vamos a comprobar que el ruido no suba mucho. Vamos a mantenerlo ahí, que si no luego el ruido sube demasiado. Y ya tenemos la imagen estirada. Vamos a quitar esta máscara. Ok. Muy bien, pues lo siguiente que vamos a hacer va a ser una deconvolución. Vamos a decir que haga la máscara de manera automática. Star Tools trabaja un poquito mejor cuando
cuando son imágenes no de gran campo, sino así, o sea que el objeto se ve bastante bien, las estrellas no son muy pequeñas. Cuando las estrellas son pequeñas sufre bastante más. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño recorte por aquí para evaluar la de convolución. Vamos a ampliarlo. Y aquí con la de convolución, recordad que hay que tener mucho cuidado con las estrellas. Vamos a subirlo un poquito. Vale, estamos ganando en nitidez, pero tenemos que tener cuidado con el aspecto de las estrellas. Podemos subirlo un poquito más. Vale, vamos a hacer un recorte un poquito más grande. Vamos a hacer esta zona de aquí. ¿Vale? El antes, el después, el antes y el después. Como veis, las estrellas están en principio bien protegidas y notamos más definición en los brazos, sobre todo de la galaxia. Vamos a aplicarlo a todo. Vale, terminado. Y aquí vemos que aumenta la nitidez de la imagen con este proceso de deconvolución. Vamos a conservar el cambio. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Un sharp también para aumentar la nitidez. Del mismo modo mantenemos la máscara para que no afecte a las estrellas. Aunque si vemos que hace artefactos en el cielo, en el fondo del cielo, podemos aplicarlo solamente a la galaxia, ¿vale? Vemos también, ¿vale? Si os fijáis en la galaxia, en los brazos, que aumenta un poquito el contraste. Yo lo veo bastante bien así, no vamos a forzarlo mucho más. Eso, sobre todo las estrellas que no estemos trabajando sobre ellas. Vale, ya hemos hecho deconvolución y el sharp. Vamos a hacer ahora un HDR muy sencillo, muy simple para el núcleo. Para eso vamos a utilizar el reveal. Vamos a ver, porque está aquí. Quizá la máscara. Sí que tenemos que aplicarla para toda la imagen. Principio deberíamos notarlo aquí en el núcleo, pero no se está notando mucho. Vamos a subir un poquito la fuerza. Aquí, aquí sí. Vale, si os fijáis, el núcleo de la galaxia ahora queda un poquito más definido. Un poquito menos quizás. Sí, que sea muy sutil. Y por último, pues nada, ya podríamos ir, por ejemplo, al color. Siempre es algo un poco problemático aquí en StarTools, ya sabéis. Vale, voy a pinchar en el centro de la galaxia, que eso normalmente, tomando como referencia un punto de color blanco,
A veces ayuda. Tiene una tonalidad un poco violácea. A ver si pinchamos una estrella. Y ahora pinchamos aquí. La veo bastante violácea. A ver. Quizás hay que bajar un poquito los azules. Vale, ahora ya un poquito mejor. Vamos a bajarle un poquito los verdes también. Más y un poquito más el azul. Y al igual que como me ha pasado con Pixinsight, veo una tonalidad demasiado violácea en la imagen final. Estoy por volver a apilar porque es bastante raro. No suelo tener estas tonalidades en las imágenes. Y es que con Pixinsight me ha pasado también. Las estrellas están con muchos halos. Creo que voy a volver a apilar, pero bueno. A ver. Vamos a bajar un poquito más el azul. La saturación también lo podemos. Quizás está un poquito alta. Vale, vamos a ver el antes y el después. Antes y después. Vale, se puede quedar así de momento. No me termina de convencer el color, pero bueno, eso luego se puede ajustar. ¿Y qué más nos quedaría? Pues ya poco más, la verdad. No, al ser una galaxia tampoco hace falta hacer un procesado mucho más agresivo. Básicamente ya vamos a quitar el tracking para hacer la reducción de ruido. Está aquí. Vale. Eso es. Que podemos hacer una selección también aquí para que tarde menos. Vale, ya he terminado. Vale, vamos a subir este canal en torno a un 85 y esto en torno a un 80. 80 ahí. Vale, vamos a aplicarlo a todo. Y ya lo tendríamos. Antes, más ruidoso. Después. Antes, después. Como veis, la galaxia prácticamente no se modifica. Vale, no vamos a subir mucho más los valores porque es que si no queda con una textura muy, muy apastelada.
hecho, esto lo vamos a bajar un poquito hasta un 78. Ya estaría. Yo creo mejor así. Vamos a darle a keep. Y poco más. Lo único que no me termina de convencer mucho es el tema del color. El tema del color es lo que me termina de gustar mucho. Sobre todo porque veo estas estrellas de aquí un poco violáceas. Quizás me gusta más así. Yo mejor, quizás sí está. Vale, lo podemos dejar así. Vale, y ya por último, lo que podríamos hacer es una reducción de estrellas. Vamos a ver esto aquí, Magic. Para esto vamos a tener que hacer una máscara. Auto Stars Do. Vamos a reducir para quitarnos de medio las más pequeñas y ahora volvemos a engordar para coger un poquito más de las estrellas de lo que habíamos quitado. Nos quedamos solamente con la estrella más grande. Y de hecho, las que hay dentro de la galaxia no las voy a tocar. Entonces, voy a modificar la máscara con el lazo. Estas estrellas que estén dentro de la galaxia no las voy a tocar. Eso es. Y ahora decimos similar brillo. Eso es. Perdón. Aquí. Eso es. El antes, el después. Vale, reducimos un poquito de tamaño nada más. Para que la galaxia no pierda protagonismo. Y ahora ya sí, ¿vale? Con esto ya quedaría completada la imagen. Insisto que lo único que no me ha terminado de gustar mucho ha sido el tema del color. Yo aquí sí que cogería con Photoshop y podríamos darle un poquito de saturación a la imagen final. Pero bueno. Pues nada, se queda así. Muy bien, amigos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un like. Nada, nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí. Hasta luego.